Palacio para mí es más que un amigo, es como un hermano para mí. Palacio, 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 es muy buen jugador, pero así como hijo de crack. Siempre fue por más. Que sea jugador, que haya ganado todo lo que ganó de joven y todo lo que tiene para dar todavía, para mí es un orgullo. Es mi orgullo. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡No lo Ezequiel era muy tranquilo, gustaba ya mucho el fútbol, ese era su juego de chiquito. Era muy inquieto, él no veía dibujitos, él veía partidos de la B, de la A, todo fútbol. Jugar a la pelota sí, jugábamos en la calle, siempre en la vereda, y partidos también. Es más grande que yo, por eso no jugábamos juntos en la misma categoría, pero cuando hacíamos partido con alguien siempre jugábamos en la calle, más en la calle. Jugaba la pelota todo el tiempo jugaba la pelota. Me hacía retar por mis tíos, porque yo era más grande, era más chico. Yo iba a la vuelta del club y él vive a la otra vuelta. Estábamos todo el día juntos. La primera vez que me dijo que quería jugar a la pelota, me dijo, yo quiero jugar en River. Empezó ya a los 4 años. Quería ir al club que vivíamos cerca, a la junta vecinal, y lo llevo y me dicen, no, es muy chiquitito. Y bueno, volvimos a fin de año para la categoría 97, que es una categoría más grande. Ahí empezó. A la semana que lo llevamos, era así, la ropa grande. Y agarraba la pelota y iba así, así. Y todos los otros nenes quedaban diciendo, ¿qué hace este? Mi papá cuando lo veía jugar siempre le gustó como jugó Ezequiel. Siempre decía que iba a llegar lejos y que iba a ser un jugador de selección. Ezequiel llegó de muy chiquito, vino de Tucumán, vino a vivir a San Martín. Nosotros nos manejamos mucho con los clubes de Babi Fútbol. Es ahí donde de repente sacamos la mayor cantidad de futuros valores. Para la institución. La verdad que para mí, desde el primer momento que lo vi a Ezequiel, tenía muchas condiciones. Obviamente que era un chiquito flaquito, que por ahí le faltaba desarrollar, pero técnicamente con la pelota sabía todo. Siempre él fue calladito, tímido, pero cuando entraba a la cancha se transformaba, era otro chico. Él arrancó al Babi, acá en la Junta José Ingeniero, después pasó a Parque Chas, de Parque Chas fue a River. Le costó los primeros tiempos. Cuando yo lo llevo a River, él no queda. Fueron 3 amigos del barrio. Prueba River, quedan los 2 y él no queda. En esa posición donde él se va probando, había otro chico que jugaba muy bien también. Y bueno, le costó. Lo llevo a probar San Lorenzo, tampoco queda. La segunda prueba, cuando lo llevamos de vuelta, ahí recién quedó. Me lo ficharon en Parque Chas y al otro día estaba jugando en cancha de 11, un enano con la camiseta de River, feliz, y ahí es donde empezó. Cuando fue a River, en esa semana, que a la semana fuimos al Monumental, y ahí es como que yo noté que era algo que era ya como un sueño, porque ver lo que a él le gustaba y llegar al Monumental, siendo hincha de River, más, era algo muy lindo. Fue complicado porque él era junta vecinal, que también quería su junta vecinal, era porque él era River, su junta vecinal y después Parque Chá.
porque él terminaba tarde los sábados de jugar Babi y al otro día temprano tenía que estar en River. Pero tenía que ir a Parque Chas porque iba a cancha de 11, era la obligación. Y bueno, y él quería hacer las tres cosas, pero no se podía, era muy complicado, no daban los recursos económicos tampoco. Nosotros venimos de una familia muy humilde, fue duro trabajo y no llegábamos a fin de mes, como casi toda familia. Salía del colegio, llegábamos a casa, almorzábamos y nos íbamos. A veces en el tren hacíamos alguna tarea porque volvíamos tarde. Fue difícil, pero bueno, era que nosotros pensábamos, era su futuro, era lo que él quería. Ahí nos ayudó mucho Luis Pereira, Pablo Esquivel. Ellos nos pagaban el remis y poder llegar a jugar a la junta, que él llegaba así, corriendo, todo transpirado, todo que así se ponía su camiseta a la junta y jugaba y no se cansaba más. Hasta el día de hoy no se cansa más. La familia tuvo la paciencia de esperar ese momento clave para que él pueda sentirse que podía jugar en River. La familia en el jugador es absolutamente todo. O sea, es el sostén que ellos necesitan para estar tranquilos. No fueron esos padres obsesivos ni tampoco esperando ya que el chico estuviera en el plantel profesional. Gente muy ubicada que se ponía detrás del alambrado con los demás padres. Casi un año él entrenaba y me volvía llorando que no lo citaban. Y yo le decía, bueno, hijo, pero ya te va a llegar. Bueno, sí, dice ya. Y dice, aparte es River, decía él, es River, decía. Como diciendo, voy a aguantar porque es River. Cuando él pasa a jugar al primer año de AFA, el técnico era Flavio Espósito. Le dio la confianza a él de jugar de titular y ahí no paró más. Y bueno, ahí fue donde hizo el primer clic de que se notaba que tenía condiciones para jugar en esa posición, de volante por derecha en River. Fue engranándose y acomodándose dentro de las divisiones infantiles del club. En su primer año fue campeón, el primer año que le tocó, que fue el año 2009. En el tercer año de infantiles fue la figura, en novena división ya vino la selección. Y él viene de entrenar de su categoría, tarde con la madre estábamos comiendo y le suena el teléfono, 8 de la noche. ¿Y quién era, hijo? Le digo, era Lavallén, me dice el técnico. ¿Y qué quería? Que mañana me presente a las 8 de la mañana en River, que en una combi voy a entrenar en reserva, dijo. En reserva saltaba como 4 categorías, feliz. Sí, contento, ya no me lo esperaba, jugaba de vuelta de entrada. Sí, me tocó jugar contra Rafael allá y tuve la posibilidad de hacer un lindo gol. Y hoy, tranquilo, y el Chapo me dijo que me equivoque las veces que sea y que nunca renuncie a lo que yo venía haciendo, que por algo estaba acá. Y un día viene y me dice que lo subían a entrenar a primera, feliz, feliz. Con 15 años entrenando en primera, me dijo, sí. Señoras y señores, vamos a ver Newell's en el Estadio Monumental de Núñez, en este campeonato del fútbol argentino. Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes, River y Newell's. Cuando debutó fue un orgullo muy grande. Yo que la viví siempre con él, inferiores, la acompañé siempre. Mucha alegría, muchas emociones. Él debuta con la 43 contra Newell's, cancha de River. Que había logrado lo que tanto quiso desde chico, llegar a primera en River, donde él es hincha. Él debutó y bueno, vinieron mis hermanos de Tucumán, tuvieron todos, mi familia, todos, de mi señora. Y bueno, fue muy lindo porque eso era un sueño. Se me pone la piel de gallina. Cuando lo vi por primera vez jugando en la cancha de River fue hermoso. Con mi familia, que casi hace un gol ese día. ¡Qué bueno! ¡Mancioni, libre! ¡Palacio! Fue muy lindo para nosotros. Es algo soñado de que sueño de todo el chico que le viene peleando de inferiores y contento por el debut. La verdad que para mí fue y será un orgullo muy grande porque fue el primer jugador que yo llevo a River y que llega a primera división. Este Spinola, Spinola se frenó, la metió para Rossi. Atención, viene Nacho otra vez, centro pasado, llega Coco. A ver, centro, al área.
Lo sigue dribleando, la tocó uno de Racing para atrás, ahí está. Salió campeón con River enseguida, ganó de los títulos más importantes del club en la historia. River campeón de la Copa Libertadores de América, aquí en el Bernabéu. Señoras y señores, River acaba de ganar la Boca en una final histórica. Cuando Ezequiel ganó la Libertadores 2018, hicimos una promesa, que si salía campeón, yo me tatuaba el nombre de él. Hinchaba para River, yo siendo hincha de Chacarita. Pero bueno, estábamos alentándolo a él y pudo salir campeón, la final histórica en Madrid, y me tatué el nombre de él, la firma de él. Sí, yo lo vi, pero es como que todavía con lo que ganó en River, lo que hizo en River, qué sé yo, es como que todavía no caigo yo. Bueno, acá cuando debutó en River, le tocó debutar contra Añul. Camiseta 43 con la que debutó Ezequiel. Acá, cuando le ganamos a Gremio. La primera pretemporada, 2016. 18. La camiseta la Andevi jugaba con la 8. De River. Debutó con la 43. Jugó con la 8. En la Libertadores tenía la 8. Bueno, después eligió la 15, que con la que ganamos en el Clásico en Madrid. Y bueno, acá fue su primer clásico que tuvo en primera. Aquella camiseta, la 29, con la que debutó en la selección argentina. Y esta 25, con la que debutó en Bayer Leverkusen. Llegar a Europa era un sueño. Y estar jugando en una liga tan importante, como yo siempre digo, la liga alemana es una liga muy importante, donde muchos jugadores que pasaron por la liga alemana triunfaron en el fútbol. Y él está ahí hace ya 3 años compitiendo en la liga alemana, y creo que va a ser el puntapié para que él siga creciendo en otras ligas importantes de Europa. Erste Großchance, Palacios, 1-0. Ezequiel Palacios, klasse Tor. Es raro verlo jugar en Alemania, es raro por el país y por las costumbres y el día a día, es muy raro, pero es muy divertido también, son experiencias nuevas y verlo jugar ahí es lindo. Sommer, Palacios, ¡gol! ¡Gol! Hizo todas las selecciones sub 15, 20 y bueno, por suerte, gracias a Dios, la mayor. Cuando fue la convocatoria a la mayor, estábamos con mi señora acá. Yo nos mando un mensaje: pa, me convocaron a la selección mayor. Ya veíamos cuando jugaba de sub 15, sub 17 que era para mucho más y se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo quería que esté ahí porque sé que se merece estar ahí y sé que lo va a llegar a hacer más cosas en la selección. Con él de chico siempre lo soñamos y él lo pudo lograr. Y la verdad que fue algo único, algo inolvidable, y cada vez que lo veo entrar a la cancha es muy lindo. Lo soñado, la selección mayor, están los mejores ahí. Está el 10 y mi hijo estaba al lado de él. El momento más difícil, creo, para él no fue, no sé si en River, sino cuando jugó en la selección, en la lesión que tuvo él en la cancha de Boca. Estuvo a poco de quedar en silla de ruedas, por ahí muchos no lo saben. Fue una lesión muy fuerte que él se la bancó y luchó él, la familia, todos los amigos que estaban siempre con él. Es una fractura en la columna, en este caso. Sí. Tuvo que ser internado. Yo cuando en el partido, cuando vi que lo chocó, sabía que era fea la lesión, que iba a ser fea, porque era una parte muy sensible del cuerpo. Y fue muy triste y pasamos momentos feos. Fue muchos meses de sufrimiento, verlo mal a él. Y bueno, el primer partido que él pudo jugar de vuelta fue una felicidad muy grande para todos los que lo queremos. Bueno, la verdad que me sentí bien.
Lo importante es que no molestó nada de la lesión. Así que contento de poder volver a jugar con mis compañeros y nada, muy feliz. Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Ezequiel Palacios. Cuando lo convocó Scaloni, ese día estábamos acá almorzando y se revolucionó la familia, todos. Fue muchos nervios porque él venía de una lesión, fue muy difícil. Estaba muy ansioso y muy nervioso, pero cuando yo sabía que se le iba a dar y se merecía estar ahí. Pero los sueños se cumplen trabajando, estudiando, preparándose. Un mundial. Y que tu hijo esté ahí, ¿no?, entre todos, fue lo más. La verdad que es un jugador de selección. No le pesa las difíciles. Es un jugador que juega lo mismo acá en el Potrero, en la cancha de River, en Alemania, y lo demostró en el Mundial cuando le tocó entrar. Siempre va para adelante y siempre va con la frente en alto y la pelotita al lado del pie. Yo lo veía cuando se levantaba y calentaba al costado, se me ponía la piel y, bueno, sí, mucho orgullo, sí. Verlo ahí, verlo con Messi, es mi ídolo también, fue hermoso. Estar en la cancha para mí fue una locura. Yo y mi marido, obvio que ya un día antes del partido ni dormimos los dos, así nos pasaba con Juan River. La misma ropa, la bandera, llevábamos la misma bandera, el mismo lugar, era todo lo mismo. Manina ahora que se haga campeón argentino. Y ya está, ¿no? Esto acá. Y aparte Copa América, ¿esta es la que usaron la Copa América? ¿Esta es la de la Copa América? Nada, una locura. Esto es una reliquia, maestro. Pero yo estaba segura que íbamos, yo decía, sí, es nuestra esta. Cuando Cachete va a patear el penal y yo sentía algo especial. Y bueno, no miré yo cuando iba a patear porque me agaché. Va Gonzalo Montiel, si Montiel convierte, mis amigos, somos los tipos más felices del mundo. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Argentina campeón! No, fue algo. No, impresionante. Se me nubló todo. Ezequiel después nos hacía seña que bajemos, una bajada a la cancha y nosotros ahí hasta que... Bueno, era como que yo iba en el aire hasta que entré adentro, lo abracé. Es como un sueño que... Estamos en un sueño, me parece a mí todavía. Verlo a mi mamá llorando, abrazándolo a él, fue muy lindo eso. Nunca lo voy a olvidar. Lograr salir campeón con la selección, algo que va a quedar en la historia, algo que va a quedar para siempre. ¡Para! No tengo palabras de explicación porque es algo muy, muy lindo lo que estamos viviendo y siendo aún chico, estamos disfrutando al máximo. Decirle gracias porque uno se siente muy admirable cuando le piden una foto, los chicos. Cuando volvió de ganar el Mundial, lo esperaba mucha gente. Y era una locura. Vino a mi casa, al barrio, que es algo que no se olvida tampoco. Porque ya siendo un campeón del mundo, es difícil caminar. Él puede caminar por el barrio, viene de cualquier lado y va caminando por el barrio y está siempre con sus mismos amigos. Vienen todos, se llena de gente, los amigos, los conocidos. Que le toquen el timbre, que salga a sacarse 150 fotos con los vecinos. Ver la reacción de la gente cuando lo ve, cómo lo quieren, a mí es una locura. Y Ezequiel Palacios es para mí un gran ejemplo por dedicación, por don de gente. Lo inculcamos nosotros con mi marido, que siempre sea humilde, educado, humilde. Eso fue lo primero que le dijimos cuando empezó en River. Cuando volvió al club después de ser campeón del mundo, sintió un respeto de sus compañeros y del club en Alemania muy importante y eso a él lo hizo tomar una confianza muy grande. Lo pude empezar a ver a él disfrutar y ser feliz. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina
campeón! Y ver que llegó a la gloria eterna, para uno es algo muy lindo. Algo único que me va a quedar grabado en el corazón para siempre. No, y que levante la Copa del Mundo es una locura. Un orgullo para nosotros, para la familia. Creo que no caemos, a veces no caemos que lo que pasó, pero es una locura, muy orgulloso de él. Cuando levantó la Copa no deja de ser un motivo de, más que de orgullo, ya de emoción, ¿no? Y más en el caso de Ezequiel, que uno lo conoció de tan chiquito, una lágrima se te cae. Para mí, que Ezequiel haya levantado la Copa del Mundo significa el premio al esfuerzo que hizo toda su familia y que hizo él para llegar a donde está. Lo abrazo y le dijo, hijo, le digo, se te dio. Más de esto no hay.